Hola amiguitos, hoy vamos a presentar el concepto de las unidades y las decenas. Esta es una canica, por lo tanto se le podría llamar una unidad. Si pondríamos otras 9 canicas, se podría decir que son 10 unidades o una decena. Podríamos poner otras 30 canicas abajo. Y si las podríamos agrupar con las canicas de arriba, se podría decir que serían 40 unidades o 4 decenas. Aunque hay un pequeño método, se las pueden aprender todas de memoria o bien utilizar el siguiente método que es únicamente con las manos. ¿Conocen ustedes ya el sistema de decenas y unidades? Sí, sí. ¿Seguros? Sí. Bueno, vean, vamos a tomar la primera mano y de izquierda a derecha va a significar del lado derecho las unidades. 9 por 1, ¿cuánto es? 9. Ahora cuente los dedos, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora del lado izquierdo van a quedar las decenas y del lado derecho se van a mantener las unidades. 9 por 2, bajo el dedo 2. Esta es una decena, sería 10. ¿Cuántas unidades tengo ahí? 8. Entonces, ¿cuántos 9 por 2? 18. Muy bien, vamos a seguir este mismo concepto. Voy a bajar el tercer dedo. ¿Cuántas decenas tengo de mi lado izquierdo? 2. ¿Y del lado derecho cuántas unidades? 7. Por lo tanto, 9 por 3 es 27. Vamos a ver si sigue funcionando este sistema. Bajamos el cuarto dedo que indicaría cuántos 9 por 4. Contamos las unidades de este lado primero ahora. 6. ¿Y las decenas? 3. Entonces, ¿cuántos 9 por 4? 36. Excelente. 9 por 5, bajo el quinto dedo. 4 decenas. 5 unidades. Así es. Y ahora por 6, miren, aumentan las decenas. 5 unidades y 4. ¿Cuánto sería 9 por 6? 54. Así es, ok. Ahora, 9 por 7. 63. 9 por 8. 72. Así es, 7. Ahora ya hay más acá de este lado, ¿verdad? Conforme vamos avanzando. 7 decenas y 2 unidades solamente. 9 por 9. Muy bien. 9 por 10. 90. Cuenten las decenas a ver si coincide. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 y 9.
Y recuérdenlo, amiguitos, hay varias maneras de aprender las tablas. Está la de memoria, pero si no se acuerdan, pueden usar esos métodos. Gracias. Thank you.